buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Opiniones. Muy feliz de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con cada uno de ustedes. A propósito de que mañana se conmemora el primer aniversario de la actual gestión de gobierno, vamos a pasar balance a lo que han sido estos 12 meses de la nueva administración a cargo del presidente Luis Abinader. Nos acompañan jóvenes de los partidos principales. Son ellos José Gregorio Cabrera por la Fuerza del Pueblo, Eli Encarnación por el PRM, e igualmente nos acompaña Yuri Rodríguez por el Partido de la Liberación Dominicana. Con ellos pasaremos balance a este tiempo de gestión del gobierno del PRM, pero igualmente vamos a presentar en el día de hoy una nueva propuesta que vendrá a dotar de inclusión y de nuevas oportunidades a todas aquellas familias que tienen hijos, personas que tienen autismo, y que será un aporte muy valioso de Seguro Banreservas para la familia dominicana. Nuestros segmentos estelares, por supuesto, tendremos informaciones complementarias de mucho interés sobre los temas abordados. Acompáñanos. Bueno, recibimos ya a estos dos jóvenes destacados en sus diferentes partidos. Tenemos por un lado, comenzamos con la dama Eli Encarnación, quien es subdirectora de prensa del Partido Revolucionario Moderno; Yuri Rodríguez, quien es subsecretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. También convocamos e invitamos a José Gregorio Cabrera del Partido La Fuerza del Pueblo. Por razones personales, se sumará un poquito más tarde, aún no está con nosotros. Aclarar que acudimos a las vías institucionales para invitar a jóvenes de estos partidos, no de manera interesada fueron seleccionados, sino tocando las vías institucionales en cada una de estas instituciones. Vamos a pasar balance junto a ellos. Me gusta dar espacio a la juventud de lo que ha sido esta gestión gubernamental en los 12 meses, que justamente mañana cumple su primer año el partido de gobierno, PRM, y el presidente Luis Abinader. Me gustaría iniciar preguntándoles, ¿cómo evalúan ustedes, a modo general, lo que ha sido esta gestión? Si tuvieran que calificar del 1 al 10, ¿qué nota le darían a estos 12 meses de gestión gubernamental? Vamos a darle la oportunidad a Yuri en este caso. En este caso no la damos, ¿verdad? No, ya le dimos la oportunidad a ella, entonces ahora vamos a comenzar contigo. Bueno, yo creo que el gobierno lo pudiéramos calificar con un 5 de 10. ¿Un 5 es mala nota? Un 5 es muy mala nota, sí. Es el 50% de la nota posible, ¿verdad?, que pudo haber acumulado el gobierno. Eso quiere decir también, pues, que se ha quemado, que no ha pasado. Si pudiéramos catalogar al gobierno con una palabra o con un término que pudiera abarcar los que han sido estos 11, 12 meses de gobierno, pues nosotros utilizaríamos la palabra improvisación. Y durante el programa, pues, iremos explicando por qué nosotros entendemos que la improvisación ha primado y la deficiencia en las políticas públicas, pues, se refleja en la vida de la gente, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber después el por qué esa calificación. Vamos a darle la oportunidad a Eli, a ver qué dice ella. Bueno, totalmente diferente a la de Yuri, pero consideramos de un 9, porque a la medida que encontramos el país y sin un plan para enfrentar la pandemia, es decir, inmediatamente se llegó, las primeras acciones que tuvimos que hacer desde el gobierno, encabezado por nuestra vicepresidenta, fue ser parte de la fila para garantizar las vacunas cuando se estuvieran, porque sabíamos que no tener vacuna y no dar una respuesta rápida a los efectos de la pandemia iba a ser una catástrofe para el país a manera general. Bien. ¿Por qué, Yuri, tú le das una nota de un 5 cuando sabemos que este gobierno recibe ciertamente el país en una situación de crisis sanitaria,
económica, sumada evidentemente por la propia pandemia, y hasta cierto punto, digamos que una crisis política por todo lo que pasó, la suspensión de las elecciones de febrero, lo que pasó antes a lo interno del PLD, que sin lugar a duda tuvo un impacto a nivel nacional y en los resultados de las propias elecciones. Sí, en primer lugar ha mencionado el tema de la crisis sanitaria. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, y quisiera refutar lo que ha mencionado Eli, humildemente, porque ha dicho, bueno, encontramos un país que no tenía un plan. Sí, pero el país eligió al Partido Revolucionario Moderno para que tuviera un plan precisamente para poder contrarrestar la pandemia. La pandemia no llegó el 5 de julio, llegó en marzo del año pasado y tuvieron más de 5, 6, 7 meses para poder preparar un plan para que al momento de que llegaran al gobierno poder aplicarlo. Lo segundo es que el gobierno anterior no podía dejarles ahí un plan porque ellos mismos dijeron a través de las redes sociales y a través del pronunciamiento. Tener un plan, en eso no estoy de acuerdo. Se tenía un plan que se estaba aplicando. Fuera de eso, a partir de las siguientes etapas, no se tuvo un siguiente plan porque el propio gobierno actual, al momento de la transición, prefirió decir que al gobierno de aquel entonces que no realizara más planes, ni más compras, ni más actividades. Y eso fue precisamente lo que hizo el gobierno anterior, porque se le solicitaron las autoridades que iban a asumir aquel 16 de agosto, ¿no? Entonces, hemos visto cómo el tema de las vacunas, ha habido compras a Pfizer, que ahora es que están llegando, compras a Sinovac y compras a AstraZeneca. Pero la República Dominicana le pagó más de 120 millones de dólares a Pfizer y no cumplió en el momento necesario. Pero a pesar de haber tenido en principio una crisis o una semicrisis diplomática con la República Popular China, no sé si lo recordamos, aquel momento en que Pompeo viene al paso de mando y el embajador chino es colocado como una persona más dentro de esa asamblea nacional, a pesar de todo lo que se gestó en contra de la República Popular China, pues fue ese país que logró la salvación para la República Dominicana. Si hablamos en términos económicos, miren, durante los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina, el PLD se endeudó alrededor de 16 mil millones de dólares. Este gobierno, en solamente 11 meses, se ha endeudado 8 mil millones de dólares. Es decir, en solamente 11 meses se han endeudado de la mitad de lo que se endeudó un gobierno durante 8 años. Entonces, lo más grave de eso es no ver en qué se ha aplicado, en qué se han invertido esos recursos, porque la inversión de capital de esos recursos no llega ni a 2 mil millones de dólares. Entonces, es una situación compleja de dinero frisado y pagando intereses. Estuve leyendo justamente a propósito de que mencionas el tema del endeudamiento. Es un tema que preocupa a todos los ciudadanos dominicanos, supongo que incluyendo a los propios miembros del PRM, porque a todos nos duele el país. Y el presidente decía que en una entrevista que se le hizo a un grupo de medios, Corripio, me parece, en esta semana, que al finalizar el año la deuda quedará en un 67%, deuda pública en función del PIB. Pero vamos a escuchar a Eli, para seguir adentrándonos en estos temas, el por qué un 9. El por qué un 9 ante este escenario y tomando en cuenta lo que ha expuesto Yuri. Vamos a decir, cumpliendo con el programa de gobierno, es decir, si recordamos las 3 propuestas principales de campaña de Abinader, fueron crear empleo, las zonas francas se han reactivado en un 100% y programas concretos para impulsarla a través de préstamos con una tasa blanda, lo cual parte de los préstamos han ido destinada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Cuando vemos que no estábamos preparados para enfrentar un año escolar totalmente digital, pero eso ha hecho que se enfrente la brecha digital en el país. Quizás no se salvó de un todo como se esperaba, pero fue una ayuda para los padres que sus hijos estuviesen 4 o 5 horas pues ocupados. Y a la vez impulsamos con nuestros profesores ese salto digital, que fue apresurado, sí, pero al no encontrar un plan fue la respuesta inmediata que se encontró para salvar el año escolar. El aumento a los policías, que se ha ido haciendo de manera gradual en base a una análisis que se ha hecho general, pero también el Instituto de Formación de la Policía para ir mejorando de manera integral.
y la creación de la unidad para la reforma integral, no solamente que te aumentamos y que te capacitamos. Nosotros necesitamos crear un nuevo modelo para que nuestros agentes den un mejor servicio a la población. Muy bien. No sé si me permitirías. Sí, claro. Eli mencionaba un dato muy interesante, que es el tema de la creación de empleos. Pero el Banco Central de la República Dominicana, las últimas cifras que ofrece, es que aproximadamente 200.000 personas todavía están sin empleo a propósito de la pandemia. Pero miren, ustedes son dos mujeres. 146.000 personas de esas 200.000 son mujeres que no tienen empleo. Pero 70.000 de esas 200.000 personas son personas que están en el decil número uno. Cuando hablamos del decil número uno, del quintil número uno, estamos hablando del 10% de la población. Eso quiere del 10% más pobre de la población. Eso quiere decir que los pobres, pues efectivamente, se están haciendo mucho más pobres. Y yo creo que en el tema de las pequeñas empresas y microempresas, el Instituto Tecnológico Santo Domingo, INTEC, el Ministerio de Industria y Comercio y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron un informe en el que ellos mencionaban que el 50% de las MIPYMES no iban a volver a abrir y que del otro 50% le tomaría aproximadamente entre 10 y 11 meses poder recuperar las pérdidas que se habían generado a raíz de la pandemia. Esto quiere decir que el principal generador de empleos de la República Dominicana, en el 50% de su capacidad, no va a volver a abrir. Ojalá, ojalá que se puedan destinar políticas públicas financieras y económicas dirigidas a ese sector, que, reitero, es el principal empleador de la República Dominicana y que si el 50% no vuelve a abrir, será muy difícil poder incentivar una política de trabajo y una política de empleo que sea eficiente para las necesidades del pueblo dominicano. Vamos. Tocando la parte que mencionas sobre las mujeres, por eso el Ministerio de Industria y Comercio ha lanzado un programa especificado en MIPYME Mujer, acompañándola, porque las mujeres no suelen siempre legalizarse para poder disfrutar de ciertos beneficios. Y esta unidad de MIPYME Mujer del Ministerio de Industria y Comercio está trabajando con empresas que son dirigidas para mujeres para ayudar a dar ese salto y ese acompañamiento para la sostenibilidad. Igual por el área de ProSoli, que tiene un programa enfocado en Supérate Mujer, que cuenta con un acompañamiento económico para hacerla más productiva y también con un programa de capacitación. No solo que reciban esos fondos, sino que puedan de manera independiente subsistir con un seguimiento acompañado por el organismo de Supérate, anteriormente llamado ProSoli. Vamos a hablar. Yo creo que si me preguntaran a mí, la entrevista no es para mí, pero me ha tocado ya en algunos medios. Yo considero que nadie es tan malo que no tenga algo bueno, ni tan bueno que no tenga algo malo. Nadie es perfectamente bueno ni totalmente malo. Hablemos, yo entiendo que hay luces y sombras. Me gustaría ver las luces que tú pudieras citar de estos 12 meses. Luces y sombras. Ya las sombras hemos visto bastante. Vamos a ver un poco las luces. Yo entiendo, ¿no?, que ciertamente hay oportunidades de mejora en muchísimos ámbitos, pero creo que también podemos citar algunas luces. Hay, después me gustaría ver en detalles, quizás, si le preguntara cuál de los ministros ustedes entienden que está haciendo una mejor gestión. Esa puede ser una pregunta quizá un poco retadora, pero me gustaría escuchar y ver qué opinan ustedes en ese sentido. Bueno, pues precisamente de eso iba a hablar, ¿no?, de los ministros que están haciendo una mejor gestión. Iba a decir increíblemente, pero no increíblemente, los ministros que están haciendo mejor gestión son los políticos. Y nosotros hemos escuchado que en este gobierno, y sabemos que en este gobierno, hay una profunda presencia de empresarios. De la sociedad civil también. Y de la sociedad civil. Pero nos hemos dado cuenta que los que mejor función están desarrollando son precisamente los que han sido políticos históricamente. Me puedo referir al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge, que está haciendo un trabajo muy decente en ese ministerio que es de suma importancia para la República Dominicana. La República Dominicana está en el top 10 de los países insulares con más posibilidad de verse afectado por fenómenos naturales. Ahora que esta semana tuvimos la tormenta Fred. También puedo destacar la labor que está haciendo mi ex profesor Yayo San Lobatón en aduanas, que se están modernizando, los procesos se están desarrollando. Pudiera valorar también lo que se ha hecho desde el Banco de Reservas, etcétera, ¿no? Una serie de instituciones. Ahora bien, esas son las luces buscadas y rebuscadas que podemos encontrar, pero la verdad es que
haré una breve analogía y disculpa que me tome el tiempo. Un equipo de pelota, ¿verdad? Nosotros que somos muy peloteros todos. Usted tiene cierto, ¿qué equipo tú eres? Liceísta. Ah, no, ya. No, liceísta, pero... Ay, lucha. No. Muy bien. Las mujeres somos más... Liceísta, completamente. Tenemos mejor criterio. Completamente. Mira, Lenis y Eli, tú tienes un equipo de pelota. Y el equipo de pelota tiene el mejor manager. Pero los pitchers pierden todos los juegos. Los jugadores... Todos son indisciplinados. Los jugadores... no paran una pelota, siempre cometen errores y el equipo no batea. O sea, ¿tú entiendes que Abinader ha sido el mejor manager? No, estoy haciendo una analogía. Estoy haciendo una analogía que el resultado de esa analogía ya lo veremos. Entonces, los pitchers no sacan un bateador, cometen errores los jugadores y no batean. Pero tienen al mejor manager. ¿Usted sabe qué va a pasar? Que cuando la fanaticada comience a criticar al equipo, a esos nuevos jugadores que salen al terreno no lo van a cambiar. Van a cambiar al manager, que es mucho más fácil. Entonces, por eso yo he estado mencionando que a pesar de que hayan luces rebuscadas, todas las responsabilidades al final en una sociedad como la dominicana recaerán sobre la figura presidencial. Y por eso es importante que pueda cuidarse. Bueno, agregar que entre estas luces también está nuestra directora Gloria Reyes, quien ha dignificado mucho el trabajo de Prosoli. Anteriormente Prosoli se concentraba en una sola persona y cuando vemos la creación de 17 casas sombras que en todo el territorio nacional que impulsan a los agricultores jóvenes acompañado de tecnología, vemos que se está dando un sentido de descentralización, pero sobre todo de acompañar de la mano a las personas que son beneficiarias de los programas. Cuando vemos en SENASA que en esta etapa se crearon 200 millones de nuevos seguros, vemos que se está trabajando quizá no en las grandes obras que de el PLD... De nuevo asegurado, o sea, la inserción. La inserción de 2 millones de ciudadanos que reciben ahora su seguro de SENASA. Tiene que era el 20% restante porque el PLD dejó el 80% listo. Pero ustedes tenían 20 años, Yuri. Nosotros hemos, en un año, se puede decir que la mitad del programa de gobierno de Luis Abinader se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hablamos de una justicia independiente y vemos cómo la justicia, aún perjudicando quizá actores políticos que sin prueba, porque ahora la justicia social o la condena social pesa más que un proceso jurídico, pero es esa de, vamos a decir, ustedes aquí y nosotros allí. Si hay un rumor, pues que se juzgue. Como en el caso de Kimberly, que ha sido quizá una de las víctimas de esa independencia de poderes, pero que la ciudadanía valora y aprecia, y que esperamos que el Ministerio Público pues, pueda aplicar justicia sin rencores, como yo lo veo desde esa parte. ¿Sabe que hablando de las luces, y mencionábamos algunos ministros o ministerios que se han destacado, en esta semana hubo varios sondeos? Y justamente me llama la atención porque coinciden con varios de lo que incluso tú siendo opositor reconoces. O sea, se destaca la labor de Banreservas, del Samuel. Profesor también, Samuel Pereira. El Ministerio de Ambiente, la Dirección General de Aduanas y otros que en esos... en esas mediciones se han destacado justamente estos tres que mencionabas, han sido lo que mayor puntuación han recibido de parte de las personas que han participado de estos sondeos. Y a propósito de esto, yo quiero presentar este video que me parece muy oportuno sobre el trabajo que se está haciendo desde el Banco de Reservas. Los principales logros durante nuestro primer año de gestión han sido continuar la misión de impulsar el bienestar y la prosperidad de todos los dominicanos. Hoy, más que nunca, ante la situación sanitaria que vivimos a nivel mundial por el COVID-19, estamos comprometidos con fomentar el desarrollo económico sostenible del país, procurando mantener la tranquilidad y el bienestar de la población. Hemos adoptado medidas para viabilizar la recuperación económica con acciones encaminadas a flexibilizar la carga financiera de nuestros clientes, como han sido la disminución de comisiones y cargos financieros, reducción de tasa de interés de las tarjetas de crédito,
aplazamiento del pago de préstamos, entre otros, otorgando a nuestros clientes personales y comerciales un alivio en sus compromisos durante su vigencia, haciendo posible que pudieran disponer de estos fondos para hacer frente a la situación de la pandemia y destinar sus ingresos a cubrir las principales necesidades personales y gastos del negocio. Nos convertimos en el músculo ejecutor de los programas del Estado, habilitando más de 7 acuerdos con instituciones orientadas al apoyo de los más necesitados, impactando a más de 2 millones de personas como adultos mayores, madres y cabezas de familia de muy escasos recursos para la canalización de sus necesidades en medio de este periodo apremiante. Realizamos ferias de gran impacto destinadas a las pequeñas y medianas empresas, como las ferias Expo Préstamos y Expo Fomenta Pymes Banreservas, realizando desembolsos históricos de préstamos comerciales con condiciones especiales de financiamiento, fortaleciendo su capital de trabajo y dinamizando sus operaciones para seguir adelante en estos momentos de reactivación comercial y económica. Seguiremos siendo catalizador de la economía dominicana como una entidad que brinda soporte a todos los sectores productivos, generadores de empleo del país, asegurando que nuestros clientes sigan teniendo la tranquilidad de que cuentan con su banco, ahora más presente que nunca y a favor de todos los dominicanos. Continuaremos trabajando activamente como firmes aliados del turismo para relanzar la puntera y privilegiada posición que tiene República Dominicana como el principal destino turístico del Caribe y lo que representa para nuestra economía en beneficio del desarrollo de otras áreas productivas, como es el caso de alimentos, insumos de producción local, artesanía, comercio, transporte, entre otros. En Banreservas tenemos el fiel compromiso de continuar impulsando el sector de la construcción mediante programas con aliados claves para mejorar la calidad de vida de los dominicanos a través de la construcción de viviendas, con el objetivo de dotar de un hogar a más de 15.000 familias que sueñan con disfrutar la seguridad de un techo propio. Con el objetivo de transformar los sectores productivos, nos encontramos fortaleciendo nuestro programa Prospera, con una plataforma de apoyo comercial que incluye asesoría técnica, educación financiera y soluciones adaptadas a sus necesidades de capital de trabajo o sus ciclos de producción. Junto a Fiduciarias Reservas y en colaboración con el Estado Dominicano, continuaremos con el impulso del programa Factoring Gubernamental Reservas, permitiendo a los suplidores del gobierno acelerar el pago de sus facturas para tener acceso a una fuente flexible y constante de capital de trabajo y flujo de efectivo que les permita fidelizar las relaciones comerciales y fortalecer la cadena de suministro con las instituciones públicas pagadoras. Como parte de nuestras metas a corto, mediano y largo plazo, nuestra prioridad es la transformación digital de las soluciones financieras y canales de atención de Banreservas, fomentando la cultura de innovación con el objetivo de crear nuevos productos y servicios acorde a las necesidades de los clientes, ágiles, seguros y de fácil uso, incentivando el autoservicio y manteniéndonos a la vanguardia para ofrecer una experiencia memorable. Con el programa Bancarizar es Patria, asumimos el deber de dotar de un primer producto financiero a más de 1 millón de dominicanos en un periodo de 2 años, fomentando la inclusión y la democratización de los servicios financieros a los sectores de la población más vulnerables de la República Dominicana. Con la prioridad de bancarizar y promover la educación financiera de forma que los ciudadanos puedan usar productos y servicios bancarios y, en consecuencia, lograr una mejor calidad de vida. Banreservas continuará impulsando el bienestar y la prosperidad de todos los dominicanos a través de nuestro compromiso con la excelencia y calidad humana.
les decía, hoy nos sentimos muy complacidos y felices de ser parte del anuncio de un nuevo servicio de seguros reservas que, según lo que ha sido toda la información que se ha compartido con los medios, es un plan de inclusión para personas que tienen una condición especial, en este caso autismo. Hablaremos entonces con Estíbalis González, quien es directora de Seguros Personas de Seguros Reservas. Bienvenida a Opiniones. Ay, muchas gracias, Lenny. Un placer para nosotros estar aquí en representación de Seguros Reservas y para mí de manera particular. Qué bueno. Coméntanos de este nuevo servicio, JUST. ¿De qué trata? ¿Cuál es el enfoque? ¿De dónde surge esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa surge honestamente de la visión de don Víctor Rojas, nuestro vicepresidente ejecutivo, de marcar una diferencia en el sector asegurador, sobre todo en la parte de seguro de personas, que a nosotros nos mueve mucho. Entonces, de ahí viene que nosotros sacamos nuestro plan JUST, que es nuestra línea de planes de salud internacional, y sobre la base hemos visto de qué carece el sector y en qué desprotegemos a nuestros propios asegurados. Y una de las motivaciones que surgió para nosotros fue la parte de la condición del trastorno del espectro autista. Es una condición muy común. Se dice que uno de cada 50 niños actualmente tiene diagnosticado o no algún factor que puede ser determinado dentro del espectro. Entonces, nuestros asegurados no tenían esa protección, pero no nosotros, sino dentro del sector asegurador completo. No se había considerado esa parte de cobertura y nosotros quisimos trabajar la parte de la inclusión, de ser inclusivos, porque amén de la situación o amén de esa condición, son niños que llevan una vida normal, son niños que también tienen derecho a la salud y son niños que tienen derecho a mediante sus terapias, a mediante sus procesos de formación conductual, ser introducidos en la sociedad y desarrollarse de una forma muy común, igual que todos nosotros. Partiendo de que el TEA no es una enfermedad, es una condición. Es una condición, así es. Sí tengo entendido que el costo de las terapias que tienen que proveerle a estos niños para que puedan, como dices, desarrollar una vida de manera regular, desarrollarse en diferentes ámbitos de su vida. Y que lo más importante, según estuve leyendo, es que estas terapias inicien a edad temprana. En este sentido, me gustaría saber si en el mercado local, a nivel regional, existe un producto similar a este que se está poniendo a disposición de los asegurados de esta empresa. Uh-huh. Nosotros, el mercado no la tiene, la cobertura no existe. Nosotros quisimos innovar con esa parte. Eso es una buena noticia. Y por eso entonces hemos determinado a partir ya del 1 de agosto, retroactividad, lo lanzamos ayer, estuviste presente, fue un evento muy hermoso, muy emotivo. Me llegó muchísimo, de verdad. Sí. A mí ese tipo de temas y sobre todo el trabajar en favor de la inclusión me mueve mucho, porque así como hay personas con esta condición, las hay con otras. Uh-huh. Y a veces vemos cómo hasta de manera involuntaria estas personas son, digamos, discriminadas o excluidas. Uh-huh. Que no haya o no existiera, porque gracias a Dios y a Seguro Banreservas, a esta iniciativa de ustedes, ya sí, estas personas van a tener acceso a esas terapias que son muy costosas. Uh-huh. Y quizás algunas familias, pues, por la misma condición del costo, no podían tener acceso o tenían limitaciones. ¿Cómo va a funcionar este seguro? ¿Quiénes o para quiénes está disponible? ¿A partir de cuándo? ¿En qué países pueden estas personas recibir asistencia? Me imagino que para las terapias. No sé si el catálogo de servicio contempla otro tipo de coberturas. Honestamente, nosotros no quisimos limitar el tema de la cobertura que necesite el pacientito. Hablamos de niños, pero no estamos limitados solamente a niños, sino a cualquier persona que tenga el espectro como tal. Pero nosotros no quisimos limitar el ámbito o el catálogo de la cobertura, sino que lo que sea necesario en base al límite que tiene establecida
la condición, pues lo puedas utilizar sea para medicamentos, para terapias, todo lo que sea médicamente necesario para el tratamiento de la condición, pues va a estar cubierto dentro de del límite que tiene contemplado en la póliza. ¿Y cuáles países? Estuve viendo también, lo vemos en las imágenes del evento, que aparte de tener la cobertura internacional, hay una cobertura local. Sí, es así. La cobertura es mundial, eso es importante que lo manejen. Donde entiendan o encuentren el lugar apropiado para el tratamiento, pues van a poder ir y tratar la condición de ese asegurado en tanto República Dominicana como fuera de República Dominicana. Cualquier país que esté capacitado o que tenga la mejor opción de tratamiento para ese asegurado, pues va a poder contar con su cobertura, de acuerdo a lo y que... ¿Y este seguro internacional, en sentido general, es nuevo o solo se agrega la parte de cobertura para las personas con la condición de TEA? Nosotros, sabes que nosotros transformamos lo que era el Plan de Salud Internacional que tenía seguros de reservas desde el 2004 y lo convertimos en JUST a principios de este año. O sea, tomamos lo bueno y agregamos lo mejor, y definitivamente es el mejor plan de República Dominicana a nivel de salud internacional con cobertura local. Entonces, viendo de qué forma, porque la verdad es que estamos en un departamento vivo, nosotros nos mantenemos revisando en qué podemos innovar, qué podemos buscar. Entonces, un día sentado en una mesa, realmente a don Víctor se le ocurrió el tema de que por qué no y por qué no ya. Entonces, comenzamos a trabajar en el desarrollo de la cobertura y producto de eso, pues entonces ya incluimos esta parte, pero ya estamos trabajando con otras coberturas, o sea, esto no para. Nosotros venimos con cosas muy interesantes también para el Plan de Salud Internacional, pero la cobertura para el TEA viene como algo integrado dentro de nuestros planes JUST. Es Por una ejemplo, cobertura dentro del plan. Una persona que ya tenga contratado el servicio de seguro internacional va a tener automáticamente, a partir de que ya implementen esta cobertura, ¿se le suma de manera automática o tiene que requerir esa partida dentro de su plan? No, lo van a tener todos nuestros asegurados a partir del 1 de agosto ya disponible para utilizarlo. ¿Y ustedes de casualidad tienen estadísticas de cuántas familias dentro de sus asegurados o a nivel nacional sufren o tienen algún familiar con esta condición? O sea, ¿de cuánto es más o menos la densidad poblacional que sufre esta condición en República Dominicana? Mira, no en República Dominicana, en el mundo, una de cada 50 es un número importante. O sea, una de cada 50 personas tiene diagnosticado o no el TEA. Es un número importante. Claro. Pasa que hay personas que presentan, pues, digamos que síntomas mucho más marcados, otros no. Otros tienen la oportunidad de ser diagnosticados y algunos no. No, y también tratados hay diferentes grados, ¿no? Sí. Sí, es así. Hay diferentes grados, pero estamos hablando de que son personas brillantes. Son personas brillantes y la historia nos dice que personas brillantes han sido, a través de la historia han tenido el TEA, y eso no ha limitado que puedan ser quienes han escrito nuestra historia a través del tiempo. Y eso te deja ver que es importante tú aportar como sector, como compañía aseguradora, como empresario, tú poder aportar a que esos niños de hoy o esos adultos, pues no lo estamos limitando a un tema de edad, pues puedan tener un tratamiento adecuado para su condición de manera que puedan ser lo que quieran ser o para lo que hayan nacido ser. Claro. No tengan esa limitación. Qué bonito. Y lo vemos muy hermoso, lo vimos en el comercial que sacamos anoche, vimos a Evan y vimos al profesor, que ambos de verdad me conmovieron bastante porque el profesor tiene la condición y está enseñando a niños con la condición, y Evan es un genio en la música. Bueno, así hay muchos genios como Albert Einstein y muchas personas que han impactado a la humanidad en diferentes ámbitos, que de una u otra forma tuvieron o tienen esta condición. De verdad que yo me sumo desde el punto de vista ciudadano a esta iniciativa, porque yo sé que va a impactar de manera muy positiva a cientos de familias que están disfrutando y educando a niños con esta condición. Son personas sumamente amorosas. Yo tengo amigos, personas relacionadas que tienen niños con esta condición. Y como decía, se destacan en muchísimos ámbitos
y tienen la particularidad de que en lo que ellos se enfocan son muy buenos y se destacan. Uh-huh. Qué bueno que se les dé la oportunidad. Son servicios de salud, no me refiero al seguro, sino a lo que tienen necesidad o lo que tienen que recibir estos niños, que realmente son muy costosos. Ojalá que a futuro se sigan implementando este tipo de servicio en otras áreas, para otras condiciones y también para el tema de la escolaridad, que igualmente es sumamente costoso. Si las personas que nos ven necesitan más información, ¿dónde pueden acudir para tener todos los detalles de este servicio de Seguros Reservas? En nuestras redes sociales, en segurosreservas.com, a través de su corredor de seguros y también llamando directamente a nuestra central. O sea, cualquiera de las vías de acceso están disponibles ya con la información para todo el que tenga alguna inquietud al respecto o quiera conocer en detalle nuestros planes, pues lo pueda hacer de esa manera. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y compartir esta buena noticia con toda la audiencia de Lenis Opiniones. Gracias muchísimas a ti por invitarnos. Seguimos con más en Opiniones. Seguimos con más en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Igualmente pueden visitar nuestro canal de YouTube y pueden disfrutar allí del contenido de todas nuestras entrevistas de cada semana. Seguimos aquí analizando la gestión de gobierno del PRM y el presidente Luis Abinader. Yuri, hablabas de improvisaciones y que querías aclarar. ¿Por qué y a qué te refieres? Y si piensas, vamos a decirlo así, que estas debilidades o esa debilidad en particular se ha ido mejorando en los últimos meses o no. Relativamente. Si nosotros podemos hablar de improvisación, por ejemplo, en el tema económico ha habido una improvisación grave. En mayo de este año nosotros logramos la inflación más alta de la República Dominicana en los últimos 10 años. Con doble dígito. ¿No está condicionado a la pandemia? Ahora vamos a hablar sobre eso. La mayoría de la gente dice, está condicionado a la pandemia y al aumento de los precios internacionales. Perfecto. Ahora, veamos el ejemplo de América Latina. Nosotros somos el país más endeudado y el segundo con la inflación más alta. Si buscamos países que se parezcan un poco relativamente a nosotros, como Costa Rica, nos vamos a encontrar que la inflación en Costa Rica es de 1.9%. ¿Por qué es eso? Si los precios también crecieron para ellos. Si la pandemia también los afectó a ellos y si su condición económica es similar a la nuestra. Entonces estamos viendo que en una serie de países de América Latina similares a nosotros se están manejando mucho mejor en términos económicos que como lo estamos haciendo nosotros. Ese mal manejo económico se va a reflejar a principios del próximo año en la vida de cada uno de los dominicanos. Si nosotros vemos el quintil número uno de la República Dominicana, que es el quintil más pobre de nuestro país, nos vamos a dar cuenta que su canasta básica familiar, su modo de vida ha aumentado en 7.7%. Y los que menos ha aumentado, que es el quintil número 5, que se podría decir que son los más pudientes, los más ricos, ha aumentado un 6.3%. Entonces estamos hablando de 6.3% a 7.7%. Pero eso va en ascenso, lleva un patrón conductual que se va a colocar en ascenso. Entonces para mí el tema económico es de suma importancia porque la República Dominicana tenía 15, 16 años creciendo económicamente y eso trastorna los patrones conductuales económicos de la sociedad, ¿no? Y de la gente que tiene un modelo de consumir acostumbrado más de una década y ahora lo va a tener que variar. En el tema educativo, mira, yo me he dedicado durante un largo tiempo a estudiar el tema educativo en la República Dominicana. Eli lo mencionaba, ciertamente se intentó salvar un año que, todo se aceleró. Yuval Noah Harari, uno de los filósofos contemporáneos. En ningún país había un manual para eso. Correcto. Por eso voy a mencionar a Yuval Noah Harari, uno de los filósofos contemporáneos, que mencionaba que la pandemia vino a adelantar todos los procesos sociales, ¿no? Y ciertamente el tema de la educación digital en la República Dominicana también lo vino a adelantar. Pero nosotros tenemos una brecha digital bastante amplia. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, que se utilizaron educación a distancia a través de los métodos tradicionales. Televisión. Y radio. Ahora bien, luego de que se comenzó el año escolar el año pasado, en noviembre del año pasado, no se ha visto primero un informe, Lenis y Eli, no se ha visto un informe de cómo penetró ese método de enseñanza a la sociedad escolar.
la población escolar. Las consecuencias. Es decir, ¿cuál fue el acceso de los estudiantes del sistema educativo nacional a ese método? Bueno, un 70% de los estudiantes del sistema educativo nacional tuvieron acceso. Un 60, un 50. Nadie lo sabe. Pero luego de eso, se debió hacer un análisis diagnóstico de cómo el material pedagógico que se utilizó en esa educación a distancia... No vamos a hablar no en pasado, sino en presente. Se debe hacer. Se debe hacer, porque el año escolar, claro. Para ese sector acaba de concluir hace apenas 2 semanas. Efectivamente. Entonces, no se hizo un diagnóstico, un análisis diagnóstico de cómo el material pedagógico funcionó, no funcionó, la evaluación de ese material pedagógico. Esa parte en particular, yo he tenido las mismas inquietudes y la planteé una vez en un espacio y me decían, bueno, pero eso es mejor que nada, es cierto, pero hay que ver también cuál es el nivel y cuáles son los vacíos que hay que trabajarle a futuro a esos estudiantes para poder lograr un balance, ¿no? Esos dos primeros análisis que yo he mencionado, diagnósticos, nos llevarían a un tercer análisis diagnóstico, que es precisamente cuáles son los retos ahora a partir de este nuevo año, ¿no? En el que los estudiantes, como anunció el Ministerio de Educación, van a asistir a las aulas. ¿Sabe qué otra cosa me preocupa? Y me imagino que ustedes igual lo van a compartir, amén de la posición política que juegan cada uno. Es el tema de la brecha social manifestada en la educación. ¿Y a qué me refiero? Alarmante. Bueno, a que los jóvenes de los colegios privados o de ciertos colegios privados, vamos a decir así, que han tenido una escolaridad prácticamente ininterrumpida, que han llevado su proceso regular, a pesar de que ha sido a través de la vía digital, pero con una educación sincrónica, donde está el profesor, donde se ven, aunque sea por cámara. Y la diferencia que se va a notar en aquellos que, por ejemplo, lo hacían a través de radio y televisión. ¿Cómo logramos reducir esa brecha? Que de por sí en nuestro país hay una brecha ya marcada entre la educación pública y privada. Yo creo que esta pandemia ha venido a consolidar, lamentablemente, esa brecha a nivel de la educación. Y creo que es uno de los enfoques que debe de tener el gobierno en cuanto a las políticas de educación que se deben desarrollar de cara a los próximos años, luego de que se hagan esos estudios que bien planteas. A mí me gustaría presentar ahora nuestro segmento Los 5 Más, para que luego entonces comentemos acerca de los temas que se presentan en el día de hoy. Adelante. Esta semana en Los 5 o Más, vamos a hablar de una serie de retos que ha tenido que enfrentar en este primer año de gestión el gobierno que preside Luis Abinader. Número 6. Críticas por inestabilidad en toma de decisiones. El gobierno se vio en la cuerda floja cuando insinuó una reforma fiscal, desatando la furia de ciudadanos que amenazaba con fuertes protestas. Otro punto fue la promesa de campaña de apoyar la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales, dejando el tema en manos de legisladores. Abinader también había informado precios considerables para los combustibles, pero al llegar al poder entendió que había que hacer una reforma de ley. Los ajustes en los peajes sombra y la Barricol fueron de los casos que además había prometido revisar y cambiar. Número 5. Alto nivel de endeudamiento. En este año, el gobierno ha sometido préstamos por un monto cercano a los 13.000 millones de dólares. El inicio del endeudamiento del nuevo tren legislativo comenzó con la aprobación del proyecto de ley que modifica el ya aprobado presupuesto general del Estado o presupuesto complementario. En este se autorizó al Ministerio de Hacienda a colocar unos 3.800 millones de dólares en bonos soberanos. Número 4. Corrupción administrativa. Antes de los 100 días, el gobierno recibió la renuncia de la ministra de la Juventud, Kingsberly Taveras, tras ser vinculada a un escándalo de contratos con el Estado por más de 100 millones de pesos en distintos ayuntamientos. Dentro de los episodios que en lo que va de gestión han puesto en entredicho la transparencia o ética del gobierno, también figura el escándalo de los 100 millones para ayudar a artistas, la renuncia de un viceministro de salud que cobraba por nombrar a personas, el intento de adquisición de orquídeas por la suma de 700 mil pesos por el Ministerio de Educación, el fraude millonario de la Lotería Nacional, además de acusaciones y sometimientos por violencia y acoso sexual. En la posición número 3, incremento en productos de primera necesidad.
A pesar de que la inflación en República Dominicana comenzó a descender después de experimentar su pico más alto en mayo, varios alimentos que tienen mucha presencia en la canasta básica continúan subiendo de precio. Ir a un comercio local representa un problema, debido a que los sueldos mínimos aún están muy por debajo del costo de la canasta básica familiar. Número 2. Fiebre porcina africana. Para complicar aún más ese punto anterior, ahora el país se enfrenta a una seria crisis producto de la muerte de centenares de cerdos en distintas provincias del país. Aunque el gobierno está pagando una proporción por los animales afectados con la peste, los dueños de granjas y productores están bajo la amenaza de una seria crisis que puede desestabilizar altamente ese sector agrario. Y finalmente, en la posición número 1, COVID-19. La pandemia es un factor que ha agravado la mayoría de puntos tratados en este resumen, puesto que el mundo, en sus primeros meses luego de ser oficializada, fue cerrado y todas las actividades económicas reducidas a su mínima capacidad. Esto sin duda supuso el mayor de los retos para un gobierno novel que llegaba a enfrentar una situación atípica para cualquier mandatario. Pero, a pesar de todo, la inexperiencia de gran parte de su gabinete lo llevaron a tropezar múltiples veces. En los 5 o más, estos han sido los principales retos que ha tenido que enfrentar este primer año de gestión el gobierno que preside Luis Abinader. Vimos aquí los desafíos que, según este resumen, ha presentado esta gestión de gobierno. ¿Qué nos puedes decir, Elis? Bueno, para darle un poquito de confianza, Yuri, hemos visto que las inversiones extranjeras en el país han aumentado. Sitmon está haciendo un trabajo magnífico en la Dirección de Alianza Público-Privada. Sí. Y las nuevas leyes que se han aprobado, como la Ley de Burocracia Cero, la Ley de Alianzas Público-Privada, la Ley de Aduana, dan paso a que las inversiones extranjeras pues, no vean como un potencial para invertir y la estabilidad. Creo que uno de los aciertos del presidente Abinader fue dejar al Valdés Albizu, y eso da una garantía en los organismos internacionales de que tenemos un plan, de que creemos en la continuidad y que valoramos lo bueno. Bueno, con los desafíos de este gobierno, yo creo que hay que mencionar dos claves: seguirá siendo la pandemia y seguirá siendo la economía. Recuerdo que en Composición Social Dominicana, Juan Bosch decía que el dominicano piensa con el bolsillo. Entonces, por eso es muy importante que este gobierno tenga pendiente esa realidad. Y con el tema sanitario, yo creo que hemos avanzado bastante, que el tema de la vacunación pues ha funcionado, ciertamente. Yo creo que ha sido uno de los puntos más destacados desde el ámbito positivo del gobierno. Que se pueden resaltar, hay algunas deficiencias, como por ejemplo lograr que las tarjetas de vacunación ahora sean digitales, ver cómo ese código de barra que tiene la tarjeta podemos llevarle al celular, porque todo eso de pasaporte de vacunas y certificaciones serán solicitadas en el mundo entero. La realidad mundial ha variado y yo creo que el gobierno tiene que poner un esfuerzo en ese sentido de que digitalmente nosotros podamos constatar que realmente estamos vacunados. El tema de corrupción ha sido uno de los principales, tanto para las promesas de campaña del PRM como lo que se ha visto durante la gestión. ¿Qué opinión tienes tú sobre este tema en particular que ha afectado de manera directa tanto la imagen, la credibilidad y a varios miembros directos del Partido de la Liberación Dominicana? Lo primero es que nosotros tenemos que estar claro que como nueva generación política estamos convencidos de que el que la hizo la pague, ¿no? Pero siempre respetando la Constitución y el debido proceso. Habría que preguntarse primero si esa justicia independiente, ¿de quién es independiente? ¿De qué parte de la sociedad es independiente? Y si depende de alguna otra parte, ¿no? Hemos visto cómo el Ministerio Público tuvo que solicitar 8 meses más para el caso Antipulpo, que fue el primer caso presentado el año pasado, porque no tenía el expediente listo. El juez Alejandro Vargas, que ahora es juez del Tribunal Constitucional, le había dado 8 meses precisamente para investigación y ahora está pidiendo 8 meses más el Ministerio Público. Eso quiere decir que son 8 meses más con esa gente presa, sin ningún expediente. Simplemente con una acusación. Bueno, sus abogados pueden actuar en consecuencia. Bueno, lo que pasa es que lo que se ha intentado hacer es generar una percepción frente al Partido de la Liberación Dominicana de que todos somos corruptos. Pero hemos visto cómo en este gobierno
han habido casos de corrupción. Pero cuando han habido casos de corrupción en este gobierno, como el de Kimberly Taveras, como el de la lotería, como el director provincial de salud de Peravia, con unas inyecciones y con vacunas que les estaba vendiendo, cuando vemos esos casos, bueno, son casos aislados o particulares. Pero cuando hablan del PLD, entonces es el conjunto. Yo creo que deberíamos tratar a todos con equidad y objetividad para que realmente se pueda creer en esa justicia supuestamente independiente. Lo que sí, hay una marcada diferencia entre los casos de corrupción que han sonado dentro del partido del tren gubernamental y del Partido Revolucionario Moderno, y es que ha habido una acción de apartar a esa persona de esa posición y darle libre albedrío para que sea conocido por el mecanismo correspondiente, que es el Ministerio Público, a diferencia de lo que pasaba anteriormente en los gobiernos del PLD. Creo que el presidente Luis Abinader está comprometido con la transparencia y es por eso que esas medidas han reducido, ya lo según Forbes y la Gallup recientemente publicaron una encuesta, que ya el tema de la corrupción no es quizá uno de los principales problemas que se plantean los dominicanos. Es decir, las pequeñas acciones en este año han ido dando paso a que ese número, que nosotros estábamos entre los primeros, pues baje un poco, y esperemos que sigan actuando bien. Por lo menos los miembros del Partido Revolucionario Moderno saben que el presidente no va a ser partícipe de cosas malas, porque él tiene amigos, pero no va a ser socio de ninguna acción que comprometan sus valores y sus principios. Una conclusión final, brevísima, sobre balance de esta gestión de gobierno. Desearle a este gobierno que pueda realmente echar para adelante y que se pueda poner las pilas, porque la suerte del gobierno es la suerte de todos los dominicanos. Y en ese sentido yo creo que a pesar de estar en una acera contraria y en las antípodas inclusive del pensamiento político de esta gestión gubernamental, entendemos que el porvenir de la sociedad dominicana es lo más importante. Invitar a los ciudadanos a seguir respetando las medidas del toque de queda y llevar a sus familiares a vacunarse para pronto volver a la normalidad que todos deseamos. Bueno, ya no tenemos toque de queda, por lo menos en el distrito y la Altagracia. Correcto. Sí, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Eli, Yuri, muchísimas gracias por su receptividad. Nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo.